Saludos, mis amigos. Andrew Elbrez acá, un ratito aquí, parando el automóvil acá en la carretera. Ver un poco el paisaje acá de la bella isla de Puerto Rico. Nada, buenas. Hoy estamos acá 17 de septiembre 2019 y pensando en voz alta para compartir unos minutos con los buenos amigos que siempre están conectados conmigo, los internautas que pues me echan un oído cada vez que platico sobre algo y que compartimos los comentarios con ustedes. Un abrazo a todos, sobre todo a los buenos amigos que se dieron cita conmigo este pasado sábado 14. Estuvieron en secreto. Gracias por el apoyo, como siempre, casa llena. Gracias por haber estado todos allí, haber colaborado conmigo y haber compartido 4 horas, no una, no dos, no tres, 4 horas de la presentación, del análisis, de la discusión, de las preguntas y respuestas que se dieron durante la actividad de este pasado sábado allá en Red Door. Continuamos el próximo 12 octubre con Armagedón, y ahí vamos a comenzar algo lo que está pasando en la actualidad, porque estos son temas y asuntos que están relacionados con lo que ocurre todos los días en el planeta Tierra, en nuestro mundo, no únicamente lo local. O sea, yo creo que es importante, sí, que uno sepa lo que pasa en su país y que uno tome manos en el asunto, ¿no? Que de alguna forma u otra colaboremos para hacer un mejor Puerto Rico, los que vivimos aquí y los puertorriqueños que iban fuera de Puerto Rico, lógicamente. Pero no podemos caer en insularismo mediático, ¿no? Ese insularismo que nos hace pensar que meramente lo que ocurre en Puerto Rico es importante, los chismes en Puerto Rico, ¿verdad? El crimen, que claro, nos afecta a todos, pero que eso es lo que llama la atención, como estas vistas que se dieron recientemente, ¿no? Especialmente televisivas, sobre el caso de asesinato de una joven que, pues bueno, fue la novela del momento en Puerto Rico. Ese tipo de cosas que concentra la atención completa de los puertorriqueños y que tal vez desvía en algo, ¿no? Los asuntos primordiales que tenemos que resolver aquí en Puerto Rico, aquí ahora, esta situación. Y que claro, es importante señalar una vez más que sí tenemos que verlo, cómo vivimos aquí, para entonces tratar de ver cómo comprendemos lo que pasa fuera del país. Bueno, lo que pasa fuera del país son muchas cosas, no solamente las malas noticias que puedan haber, hay noticias interesantes que siempre es bueno escudriñarlas y saber qué es lo que está tocando nuestras vidas diariamente. Pero bueno, la noticia que a mí me trae hoy es precisamente la situación que ocurrió el pasado sábado, sábado 14, ¿no? Con el ataque que hubo directamente sobre las refinerías allá en Arabia Saudí, las refinerías de Aramco. Se sabe que Aramco, para que quien no lo sepa lo entienda, es una corporación que surgió luego del descubrimiento de petróleo en Arabia Saudita. Bueno, en 1932, por ejemplo, Arabia Saudita logró, ¿no?, su independencia parcialmente, ¿no?, gran parte del territorio, y cayó obviamente bajo la familia Saud. La familia Saud, pues, es lo que ha regido como monarquía este país. Por eso se llama Arabia Saudita, lo que quiere decir es la tierra de Saud, precisamente. Y desde entonces, pues, se ha estado teniendo, ¿no?, un control directo, no únicamente sobre economía y el petróleo, sino obviamente sobre la religión del Islam, porque allí está la Meca, ¿no?, la tierra del profeta Mahoma. Ahora, yendo más allá de eso y lo que está pasando en la actualidad y este reciente ataque pasado sábado y cómo afectó a Aramco y cómo los intereses norteamericanos ahí están relacionados. Recuerde usted que para allá, para 1933, se descubrió casualmente petróleo en Arabia Saudita buscando agua, y que fueron expedicionistas norteamericanos, ¿no?, estadounidenses, los que descubrieron petróleo en Arabia, no fueron los árabes. Estaban buscando, obviamente, hincar pozos de agua. Durante la Segunda Guerra Mundial, como ya se sabía que había petróleo allí, pues claro, toda esa zona era obviamente vigilada y una zona neurálgica que no interesaba que cayera bajo las manos de la Alemania nazi, Adolf Hitler en aquel entonces. Durante la Segunda Guerra Mundial, o antes de que esta comenzara en su apogeo completo, se funda precisamente Aramco, ¿no? Es esta fusión que es Arabian American Oil, ¿no?, Company, es decir, la compañía americana o arábica y americana para producir o extraer petróleo, refinar petróleo. Y ahí, desde 1938, que está obviamente esta coyuntura entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que luego se refuerza durante la década de los años 60, en los 70, inclusive en el 73, cuando empezó el boicot contra los Estados Unidos para apoyar a Israel en la guerra contra los países árabes en la región, que luego en el 74, que se rompe el boicot, los Estados Unidos deciden poner dentro, ¿no?, de sus estatutos de seguridad nacional, de que el petróleo es seguridad nacional. Cualquier interés norteamericano fuera de los Estados Unidos que tenga que ver con el petróleo, ¿no?, o con derivados de petróleo, es seguridad nacional. Por ende, cuando surgió la invasión de Kuwait, todos recordamos que Saddam Hussein se mete ahí en Kuwait, Estados Unidos respondió con 500,000 de soldados, precisamente, 500,000 de hombres y mujeres, que les envió directamente, no a Kuwait, a Arabia Saudita,
Vea cómo es la cosa, Arabia Saudita. Y que Arabia Saudita pagó la cuenta de esa guerra. Verifique la información, mire qué fácil. Esto no es iluminación del Buda. Simplemente Arabia Saudita pagó la guerra, la primera guerra del Golfo. ¿Por qué? Por su seguridad, por mantener obviamente control sobre los pozos de petróleo. Ya desde antes, cuando ya el dólar pierde obviamente su valor en oro, en la época de Nixon, cuando se le saca o se le quita ese valor y nadie sabe si queda oro ahí en Fort Knox o no, la realidad es que entonces surge el uso del petrodólar. Arabia Saudí llega a este acuerdo con Estados Unidos. Ambos obviamente empiezan a qué, a hacer vender, ¿no?, a los países de la OPEC, los países exportadores de petróleo a nivel mundial, a que vendan y que se compre la divisa del petróleo precisamente con dólar. Por eso se le llama el petrodólar. Y ahí está, ¿no?, la piedra angular de toda la economía de los Estados Unidos. La realidad es que esta situación que acaba de ocurrir allá en este bombardeo durante este fin de semana ha traído un sinnúmero de especulaciones, ¿no? Mike Pompeo, secretario de Estado, dice que esto fue un ataque inspirado o dirigido por Irán, no por los hutíes precisamente allá en Yemen, que son apoyados, ¿no?, militarmente por Irán, sino que inclusive se ha estado hablando de misiles cruceros, no meramente de drones, y si fueran drones, alegadamente drones fabricados en Irán. La realidad es que al momento en que yo le hablo a ustedes aquí, no hay evidencia física, ¿me explico? O sea, no hay evidencia de qué fue lo que realmente llevó a cabo este ataque, si fueron drones explosivos, si fue un ataque de misil crucero, si fue un bombardeo de otro tipo, como quiera que sea. Ahora, es importante saber que Irán posee, obviamente, ¿no?, la tecnología y la capacidad para bombardear toda la región del Oriente Medio y de alcanzar objetivos norteamericanos, saudíes, inclusive israelitas. Así que no estamos hablando de pocas cosas. Ahora, yo dudo mucho que Irán quiera meterse en una guerra en estos momentos allá en el Golfo Pérsico y acabar con sus recursos de un momento a otro. Si se diese inclusive este ataque que el presidente Trump ha mencionado que pudiese darse, ¿no?, y que desde el sábado y el domingo ha estado buscando o esperando alegadamente la verificación de Arabia Saudita de que le indique que estos fueron drones tirados desde Yemen por los hutíes o que son de fabricación iraní o que fueron misiles cruceros disparados desde Irán para entonces comenzar una ofensiva aérea y naval. Una ofensiva aérea y naval originalmente sobre los centros de control y militares hutíes allá en Yemen. O una operación a gran escala contra Irán, cosa que sería un disparate porque si el petróleo ha subido ahora actualmente, y recuerde que en estos momentos vale ya $8 más el barril de petróleo en estos momentos, y que esto desde ayer lunes explotó con un 15 o 20% por arriba, ¿no?, todo lo que tiene que ver con derivados del petróleo, y que aquí en Puerto Rico, pues como siempre estamos esperando que le da la cola al gato, a ver cómo nos afecta aquí. Lo que esperamos es que haya una reacción que aumente la productividad de la OPEC, que por otro lado, la reserva estratégica de los Estados Unidos, que están en los estados del sur de los Estados Unidos, principalmente obviamente en las regiones cerca de Nueva Orleans y en el estado de Texas, allá donde usted tiene los cuatro pozos, específicamente las cuatro zonas donde están los pozos de la reserva estratégica. Anteriormente los teníamos en Alaska también y se activaba y se guardaba en Alaska. Pero bueno, ahora están allá junto a refinerías, porque es importante que usted las tenga junto a refinerías que puedan inmediatamente procesar el petróleo, convertirlo en combustible, diésel, gasolina, sacar este gas natural, lo que se vaya a hacer, plásticos, ¿no?, todos los derivados químicos que puedan surgir de una petroquímica. Pero lo que voy con esto es que si hubiese un ataque a Irán en las próximas horas, en los próximos días o semanas, definitivamente sí se va a disparar el precio del petróleo como usted jamás ha visto. Va a ser el costo más alto del petróleo a nivel mundial. Por ende, esto va a impactar la economía no solo la de Puerto Rico, va a impactar la economía internacional, la economía de los Estados Unidos y el valor de la moneda norteamericana, que va a subir por arriba de la, como digo yo, del estándar. Así que son cosas que están frente a nosotros y que definitivamente son peligrosas. Pudiese esto producir la tercera guerra mundial, ¿no?, llevarnos obviamente a lo que la Biblia dice en algún momento al Armagedón, como algunos lo interpretan, y otros pues en la escatología bíblica del fin de los tiempos pues lo ven como parte del apocalipsis, las señales de los últimos tiempos, de la última gran confrontación. Y otros analistas en la materia teológica dicen que esto no tiene que decir nada de eso, que Armagedón era una región precisamente en una zona de Israel donde se dieron unas guerras, pero que no tiene que ver nada con el futuro. Así que esto es cuestión de especulación. El nombre, obviamente, y el término Armagedón se ha usado por décadas, por años, por siglos, para representar una guerra donde todos los países van a convocarse y va a ser una batalla alegadamente final. Casi como el fin del mundo de los vikingos y su gran guerra al final. Pero bueno, la situación de esto, para no darle vueltas y vueltas a la noria en ese particular, es que nosotros estamos pendientes a todas esas situaciones, porque cualquier, digamos nosotros, de parajuste que pueda haber, ¿no?, en los precios de petróleo, cualquier impacto que pueda haber en la región del Oriente Medio, pues nos afecta directamente. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita produce el 10%, ¿no?, prácticamente de todo el petróleo del mundo.
Y este ataque ha afectado más de la mitad de la producción de Arabia Saudita y en Aramco, ¿no? La compañía o las plantas que tiene Aramco allá precisamente en el territorio de Arabia Saudita. Vamos a ver qué ocurre. Yo no veo el futuro, yo no le puedo decir a ustedes qué es lo que está por acontecer, pero por otro lado sí les digo que debemos estar muy pendientes, ¿no?, a cualquiera de estas situaciones, porque recuerden inclusive Venezuela, que es donde más están las reservas más grandes de petróleo del mundo, está en estos momentos en un conflicto interno, no una guerra civil, pero un conflicto interno, ¿no?, explosión social, todas las dificultades que se viven en Venezuela. Y luego hemos visto, ¿no?, la movilización desde hace par de semanas de las tropas del ejército bolivariano, ¿no?, del revolucionario de Venezuela, hacia la frontera de Colombia, y no sabemos si esto es una amenaza vedada, si esto es algo que va a ocurrir en el futuro, lo desconocemos, pero se han estado dando en este pasado fin de semana maniobras intensas en Venezuela. Busque la prensa internacional y verifique si es o no es así. Se están dando un sinnúmero, ¿no?, de movimientos militares y preparación, tanto las milicias locales como las tropas regulares, las reservas en Venezuela. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, pues cuando usted quiere mantener un estado, ¿no?, bajo control, cuando hay una enorme deficiencia económica y hay carencia, ¿no?, de lo vital, de lo esencial para vivir, usted tiene que mantener el cuco, ¿no?, el, como dicen por ahí, ¿no?, el hombre del saco, tiene que estar metiéndole miedo a la población con que viene una invasión. Esa estrategia la usó Fidel Castro y Raúl Castro por muchos años con Cuba. Los yanquis vienen, ahí vienen los yanquis, nos van a invadir. ¿Cuántos los yanquis no vinieron? De hecho, se rajaron en Bahía de Cochino y dejaron a aquellos subversivos cubanos antirrevolucionarios en la playa. Y allí los limpiaron, y allí los cogieron, los pusieron presos, y después hubo que mandar hasta tractores para hacer un intercambio en la época de Kennedy, ¿no?, por todos aquellos prisioneros, porque Estados Unidos echó para atrás, dejaron a esa gente plantada. De la misma manera podría pasar acá. Estados Unidos no tiene interés alguno y no se ha visto ningún movimiento de tropas, equipo militar en gran escala hacia esa región. De que hayan cuatro instalaciones norteamericanas militares en Colombia, eso es otra cuestión. Y que tiene que ver con la droga también, ¿no?, con los carteles que producen cocaína. Aquí, tras bastidores, la CIA tiene un gran movimiento de cosas. Mientras acá usted, el ciudadano de a pie, la gente que vive en lo diario, que vive en lo mismo, ¿no?, en lo común y corriente, pues muchas veces ni se pregunta por qué todas estas movidas que se dan subyacentes, ¿no?, a lo que se supone son las noticias, la información que se le da al ciudadano. Oiga, vemos obviamente que donde quiera que haya operaciones de grandes cantidades de droga, como es Afganistán con el opio, allá está el 90% de la producción mundial del opio, pues ahí usted tiene a los Estados Unidos, ahí usted tiene las operaciones especiales, usted tiene allá a la CIA, donde se produce esto, y que anteriormente, cuando el Talibán destruía precisamente, ¿no?, los sembradíos de opio, mientras los aliados norteamericanos en aquel lugar, que era obviamente la Alianza del Norte, verifique información, póngase al día con la historia para que no lo confundan después, esto es sencillo. Es cuestión de despertar durmiente, pues nos damos cuenta que en aquel momento bajó la producción de opio y de heroína a nivel global. Ahí surgen, por ejemplo, los carteles de heroína que producen en México, tratando de llenar, ¿no?, la demanda en Estados Unidos, que ya no venía obviamente por el bloqueo talibán, porque los talibanes en primera instancia obviamente estaban en luchas internas. ¿Con quién? Con los warlords, ¿no?, los señores de la guerra, los grupos allá en Afganistán, que tenían el poder, el control de esta siembra de amapola. Bueno, en la actualidad, pues como aquí el que hace la ley hace la trampa, los talibanes necesitan millones de dólares, pues le producen sobre 1.200 millones de dólares ahora para su causa y su lucha continua de la ocupación norteamericana y tomar el control de Afganistán, pues les produce el opio. Ahora son los talibanes los que ahora producen opio. Antes lo destruían, ahora definitivamente pues lo siembran. Pero Estados Unidos, especialmente, ¿no?, sus agencias como la CIA, sus agencias de operaciones oscuras, los Black Ops, todo lo que tiene que ver con ese mercado ilícito, clandestino, que mueve precisamente todo bajo la mesa, que son las que empujan operaciones de inteligencia, no es el Congreso, ni es el Kremlin allá en Rusia, no se llama engaño, vamos a ver las cosas como son. Simple y llanamente de ahí es que vienen los fondos para operaciones de qué, operaciones de guerrilla, operaciones, por ejemplo, de golpes de Estado, operaciones para comprar militares, comprar políticos, inversiones en offshore, todas las cosas que la CIA utiliza, porque la CIA controla el 95% de los bancos a nivel global, porque está enlazada definitivamente con los bancos centrales, con los bancos internacionales. ¿Y quiénes son los dueños de todo esto? Bueno, Rothschild y compañía. Vea más allá lo aparente, cómo es que se maneja, ¿no?, todo este engranaje de piezas a nivel del gobierno mundial. Esto está pasando ahora. Lo que pasa ahora es definitivamente con la situación de Colombia, instalaciones militares allá, pues bueno, hay un interés específico por eso. Y la experiencia histórica, y esto está publicado, esto no es top secret, ya se sabe la historia de los últimos 50 años en la relación de la CIA con los carteles de la coca allá en Colombia, inclusive en Bolivia y Ecuador, para que veamos más allá lo aparente y no se quede usted dando vuelta en lo que el sistema le dice, engañándolo en este mundo de mentiras.
Estaremos atentos a todo esto. Recuerda que esto es parte de lo que se llama el Deep State, ¿no? El Deep State es ese gobierno secreto que está ahí tras bastidores, el que controla al presidente Trump, Obama, todo eso, monigote. Esa es la gente que manda. Y sobre Puerto Rico, ni pregunte, porque aquí nosotros ni papul ni para banca. Aquí somos lacayos, súbditos. El gobierno aquí es súbdito, súbdito completamente, ¿ok? Es cipayo, obedece, mandan y obedece. Eso se llama obediencia sin cuestionamiento. De eso se trata y ese es el adoctrinamiento colonial que mucha gente no sabe que lo tienen los engramas cerebrales y no se puede liberar, lamentablemente, ese control que tienen sobre nuestra vida y nuestra sociedad. ¿Vieron que sacaron a John Bolton recientemente? Sí, John Bolton está afuera, pero John Bolton meramente era ¿qué? Meramente era nuevamente una carátula, una marioneta, con todo y este halcón de la guerra, de ultraderecha, dándole, ¿no?, los consejos de seguridad nacional al presidente. La realidad que usted tiene ahí, a Mike Pompeo, exdirector de la CIA, que es más wild que John Bolton, y hay un sinnúmero más de estos individuos que usted lo va a encontrar en el círculo, ¿no?, cercano al presidente Trump, que están con la misma idea, es decir, llevan el mismo guión para comenzar, obviamente, a desestabilizar las regiones del mundo donde ellos quieren controlar los recursos. La situación de Irán, bueno, podría estallar en una guerra. No creo que la idea sea crear la tercera guerra mundial, aunque el petrodólar, ¿no?, y la economía norteamericana tiene los días contados. Algunos dicen que esto es llevar nuevamente restarter, ¿no?, llevar esto a cero y que una gran guerra vuelva nuevamente a poner las piezas en su lugar. Recuerde que la Segunda Guerra Mundial puso a Estados Unidos sobre la cabeza de la pirámide, en pocas palabras, convirtió a Estados Unidos en el imperio del mundo. Ni siquiera la Unión Soviética pudo vencer a los Estados Unidos. Lo derrotaron sin dispararse un solo tiro, un solo misil. Simplemente acabaron con la economía y la Unión Soviética se hundió por su propio peso porque no pudo seguir la carrera armamentista, la carrera tecnológica con los Estados Unidos, que lo superaba en todos esos márgenes. ¿Okay? Luego tenemos, como dije, el Deep State, tenemos el gobierno permanente de los Estados Unidos, que es la que la estructura y la infraestructura del gobierno federal y todas las ramificaciones del Departamento de la Defensa, que van por arriba de ellos lo que se llama la superestructura, que es la conciencia, la inteligencia, the mastermind, que rigen todo esto, ¿no? Los think tanks, los tanques de pensamiento, que son los que influyen en las cosas que se hacen en Estados Unidos. Instituto Brookings, Instituto Aspen, por decirle algunos más, y muchas otras organizaciones. Okay, y corporaciones de seguridad, defensa y espionaje, que son los que le dicen cómo, cuándo y dónde hacer las cosas a las agencias, a los directores de la Agencia de Seguridad Nacional, ¿ah?, del Departamento de la Defensa, del Departamento de Estado, al presidente y Casablanca. No se llama engaño, busque información, despierte al durmiente, verifique si estas cosas son como le digo o no, tan simple como eso. Así que pendiente a lo que está pasando, obviamente, con esta situación de Irán, lo que pueda suceder en los próximos días, y pendiente también a la depresión tropical número 10 que viene por ahí, que alegadamente va a pasar en el norte de Puerto Rico, o próximamente será la nueva tormenta. Así que olvídese de Harp por hoy, no creo que el Harp vaya a funcionar mucho con ella. Preocúpese por Bahamas, que todas estas tormentas este año han decidido pasar por Bahamas y parquearse en Bahamas. Parece que alguien quiere vaciar a Bahamas. Tremendo destino, ¿no?, turístico. Pregúntele a Atlantis. Ahí está Atlantis, no la ciudad perdida, ¿no?, el complejo turístico. Pregúntele a las grandes flotas de yates. Pregúntele a los offshore, ¿no?, a las inversiones offshore. Ahí están los bancos, al igual que en Panamá, igual que en Isla Caimanes, donde se lava dinero, ¿ah?, al igual que allá, donde los guardan allá en Suiza o allá donde los puedan mandar al estado de Nevada, en los Estados Unidos. Así que, en Reno. Así que, vea más allá de lo aparente. Alguien quiere limpiar allí a la gente pobre, sacar aquello y vamos a reconstruir a Bahamas. Vamos a ver quién reconstruye a Bahamas y cuál es la intención, porque eso se quería hacer con Irak, reconstruirlo. ¿Y qué pasó? Lo dejaron en ruinas porque no convino finalmente a Halliburton y otras multinacionales, no le interesó. ¿Qué pasó con Irak? Lo mismo, lo he explicado en mi programa de radio. Así que vea más allá lo aparente. Pendiente a la situación del Golfo Pérsico, podría obviamente suceder algo en cualquier momento, que el presidente ordene un ataque, aunque no hemos dado cuenta, idea si es así o no, antes de irme, de que el presidente este es muy vocal, por no decir bocón, es muy vocal. ¿Por qué? Porque siempre amenaza para acá y para allá, y a la hora de las verduras, ¿cuántos ataques ha llevado a cabo Trump? Le pregunto yo a usted, a republicano arrepentido de la vida, ¿cuántos ataques ha llevado a cabo presidente Trump, que sean reales? Llamando a los rusos de que van a bombardear la Siria. Mira, vamos a bombardear entre una hora, entre dos horas, a veces hasta 24 horas antes, mueve a la gente de allí, guardan los equipos, que queremos bombardear ese campo porque hay que estar vacío. ¿Es o no es así? Vea, verifique, desmiénteme si pueda. Pues claro, hombre, buchipluma nomás le llaman el campo acá en Puerto Rico. Así que voy a bombardear, voy a hacer esto. No ha hecho nada, ni ha resuelto nada con Corea del Norte ni con nadie. Dese cuenta, es que un papanatas es una marioneta del Deep State. Una marioneta más que utilizan. ¿Cómo lo es Rusia a su manera? Responde, ¿no?, a los cuatro estados en que este planeta está dividido. ¿Ah? La Unión Europea, la Unión Americana,
la Unión del Pacífico, obviamente, que es Asia, y la Unión Africana, los grandes intereses, los consorcios militares, los consorcios industriales, los consorcios energéticos que controlan el planeta y se los reparten, ¿no?, como si fuera un pie, ¿no?, como si fuera un bizcocho también. Y nosotros, pues, somos el ganado. Despierta, durmiente. Nos vemos más adelante. En esta semana tiraremos ya el jueves otro update, como dirían en buen español, ¿no? Vamos a poner al día siempre lo que está pasando con Irán, con otro Facebook Live y con otras noticias que sean de impacto a nivel global de lo que esté pasando tanto en Puerto Rico como fuera de la isla de Puerto Rico. Y luego, pues estaremos el viernes allá en la otra realidad y recordándole, oye bien, no te vayas, recordándole, estoy a octubre 12 con Armagedón acá en Red Door. Esto y mucho más. Los que me oyen, los que han ido a mis conferencias por décadas, saben que de esto venimos hablando por mucho tiempo. No somos neófitos en este tema. Allá los que ahora empiezan a estudiarlo, llevan 10 o 15 años a ver qué aprenden. Muchísimo tiempo con esto, como profesor universitario y como analista de este asunto en particular, de estrategias políticas y militares a nivel global. Así que despierta, durmiente. Nos vemos más adelante. El jueves tiramos otro Facebook Live para ver cómo están las cosas a nivel global y el viernes estaremos a las 4 en la Mega con Molusco. Ay, mi madre, no es fácil. Y los Reyes de la Punta, Dios me ampare. Y luego a la noche a las 10 en la otra realidad. Nos vemos, mis amigos. Hasta prontito. Cuídense mucho. Ojo a lo que pasa en el mundo. Chao.